Y bienvenidos sean todos a un nuevo programa de Cuaresma. Martes 28 de marzo y queda muy poquito. Hora y días contados para empezar a disfrutar de estos siete días tan maravillosos que nos tiene preparado. Primero el tiempo y después pues disfrutar de esta pasión. Yo creo que nos va a sorprender porque va a ser una Semana Santa espléndida. Siete programas que llevamos disfrutando de una Cuaresma inolvidable y llenándonos de mucho contenido. Que ahora, pues por supuesto, vamos a presentar a los compañeros de la mesa y hablaremos también del tema que llevamos hoy, tanto la primera como la segunda parte. Y deciros que la semana que viene, pues haremos un programa especial, también en directo, pero estaremos en los palcos, en el parquillo. Y bueno, conectaremos con varios puntos en diferentes parroquias, donde tendremos también a algunos personajes de esta Semana Santa. Y terminaremos ahí lo que es la programación de Cuaresma. Pero todavía aquí en los estudios vamos a pasar a presentar a nuestros colaboradores habituales. Hoy cambiamos a Manuel Soto por esta belleza. Ana González, buenas noches. Me vais a crear una bipolaridad, porque unos días no veo David Gutiérrez, pero veo Manuel Soto, pero bueno, aquí estamos, indispuesta también a poner este chico ya de cara a la Semana Santa, con muchas ganas de contarle a todos los utreranos y a todos los que, bueno, a esos utreranos que están perdidos por el mundo y que se sienten más cerquitas a través de la tele, pues con muchas ganas de llevarle nuestra Semana Santa y espero tener que contarle pues un millón de momentos bonitos. Muy buenas noches, Ana. Bienvenido, buenas noches. Aquí estamos otro martes más, apurando ya los días y con los nervios ya a flor de piel, esperando que lleguen los días de cosas. Nuestro invitado de esta primera parte, amigo, cofrade, prioste de la Hermandad de los Cinturones, pero hoy viene a hablar también un poquito de todo, no solo de la Hermandad de los Cinturones, sino un poco de cómo vive Julián su Semana Santa particular, desde cuándo tiene sus primeros recuerdos y los avanza un poquito también en el mundo de la moda, en el diseño, un poco de la Semana Santa. Buenas noches, bienvenido. Muchísimas gracias. Y César Hurtado, bienvenido, buenas noches. Bienvenido, como veis por las calles, la falta de estar hoy y ya está aquí. Mismo. Yo creo que además se presagia todo este más fallo que había días atrás, ¿no? Que parecía que llovía, que cualquier página te metía, aunque es muy pronto, a lo mejor detectar eso es pronto, pero había un lado un poco como que el mes de abril se iba a torcer, sabiendo que abril era abril, pero que bueno, parece ser que eso va a salir de los ramos y no se va a quitar hasta el domingo de resurrección, y eso nos da ahora mismo una esperanza y una tranquilidad enorme. Saludamos a todos los que están ahí detrás de nuestra pantalla, pero también a los que nos siguen a través de las redes sociales, del Facebook. Sabemos que por toda la geografía española e incluso fuera, pues tenemos nuestros seguidores, a los cuales pues tenemos que mandarle nuestro cariño desde aquí, desde Utrera, en este rinconcito de nuestra casa Telecable y de vuestro programa Cuaresma, que lo hacemos pues de una manera entrañable. Intentamos prepararlo de la mejor forma para llegar a vosotros y llevarle la noticia más destacada de lo que acontece nuestra Semana Santa. Bueno, yo creo que con este gran invitado que tenemos hoy debemos empezar un poquito a conocerlo, que lo conocen ustedes bastante bien, pero tus primeros recuerdos de la Semana Santa, ¿de dónde vienes? ¿No? ¿O cómo recuerdas tú, a dónde te lleva en tu niñez
vestirte primera vez de Nazaret. Mis primeros recuerdos aquí en mi pueblo, mi primer recuerdo, fíjate, es curioso, porque mi primer recuerdo no es mi hermandad, es los muchachos y la Quinta Angustia. Sobre todo, pero mi primer recuerdo, me acuerdo siempre del candelabro del Cristo del Perdón, una de las santas que tuve, la Bahía de Fuego, ¿eh? Y de la Quinta Angustia, de un domingo de verano, y yo pidiendo camarón a mi madre, y jugando en la casita del bosque, y jugando al fondo, era como sangre, mucha Semana Santa, y de la noche jugando con su niño. En una infancia, los 5 sentidos puestos, ahora que eres mayor, esos 5 sentidos siguen latentes, pero sí. ¿Cómo vive Julián actualmente la cuerda? Pues la sigo viviendo como un niño chico, sinceramente. Desde que se recoge la cabalgata, yo estoy dispuesto, falta el traje de chaqueta, va, o sea, dispuestísimo. La cuaresma, ahora que se metió en tema más profundo con la hermandad y es mucho más lioso, porque tienes que todo el mundo aquí ha estado, está metido y sabe que brega con la hermandad, brega con el trabajo, con horarios, con, pero como se dice, se anda con mucho más pica, pero es duro. La audiencia es un experto de la Simonel. Sí, lo hemos comentado antes, y bueno, es una labor magnífica de preparación, porque claro, hay que proveer un poquito que vamos a hacer el día culmen, que es el Miércoles Santo, pero realmente después se viven una serie de acontecimientos a lo largo de todo el año, de intentar estrenar o qué vamos a hacer, o qué línea vamos a seguir y trazar durante la época de trabajo, cuando realmente se trabaja, que aunque decimos la cuaresma, pero yo creo que es todo el año, ¿no? Realmente esto es todo el año y no para, es un no para. Literalmente todo el año. Nosotros en nuestro caso, por ejemplo, en septiembre presentamos ya todo lo que era el año entero, lo que se presentó el año entero, de tanto de vestimentas, de flores, de montaje de altares, de horarios, días que se, hasta que no se le echará un barbazo, o sea, todo. Las flores que vayan el Miércoles Santo, esta la avanzada, pero es mentira, es verdad, después del horario, pero verdaderamente después. Después siempre, siempre wow. Con el tiempo. Para que todos sepan cómo viene un tío hermandad una cuarta. Yo no sé. Ya la de tu equipo, porque todos saben que está Emilio. Yo no soy solo, o sea, tú lo has dicho, somos 5 en la priostía. Y la de nosotros es un poco caótica. Porque hace más gente, claro, antes era un poco menos y las limitaciones físicas son de cada uno, y de, pero que hoy en día nos metemos en una jerarquía que no somos más. O sea, entre Emilio que está loco, yo que soy otro loco, Juan por otra parte, y cuando nos damos cuenta, hemos ido a recoger una saya en 1 hora y media. O sea, ir a vuelta a recoger la saya, ahora vea por otro lado, nos llevamos todo el día terminando, todo el día inventando, todo el día haciendo. Me gusta siempre que salga con mucha pica, pero muchas veces quema. O sea, quema en el sentido de que no desconecta. Que y voy a hacer esto, y ahora pasamente voy a hacer lo otro, y voy a pisar risa un poco, y vamos a ver qué podemos hacer. ¿Sabes? Claro. Sí, no, claro. Además, tú que te dedicas a la moda, que tienes tu taller muy activo, que tienes mucha sobrecarga de trabajo, afortunadamente, y te tiene que mover algo, te tiene que mover la fe para tú querer también dedicarle horas a la hermandad, dedicarle horas a la estética relacionada con el mundo cofrade. Echa la fe detrás. Me muevo la, principalmente por la mía, me mueve la devoción. Si yo no tuviera devoción tanto a Cristo de la columna, sino a la columna, como a María Santísima de la Paz, todo lo que hagamos es banano, está en saco roto. Entonces, la devoción está lo primero, después está mi hermano. O sea, el trabajo es lo primero, la devoción es un poco segundo, pero en mi caso creo que que muchas veces se cambia. Sí. La hermandad está también, pero que te digo, os digo también otra cosa, a mí particularmente, siempre la vida sabe y con la hermandad de los gitanos, con la que me lo haya pedido, o sea, les llamo en algunas cosas, yo sí para todas. Es decir, también me, que está ahí, me gusta ayudar a todas y que en conjunto cada uno vive su Semana Santa, pero después la Semana Santa la forman desde el Domingo de Ramos al Domingo de Ramos, son todas. No hay, y todas tienen cabida y cada estilo de cada una hace completa la Semana Santa. ¿Cómo es precisamente eso, es entre los estilos y el avance de toda, cómo ve ese cambio generalizado en toda la Semana Santa, ¿no? La evolución aquí está ahí. Aquí está ahí. Que estamos corriendo a través de nuestra hermandad, ¿no? En el trabajo está ahí. Y no hay poder crítico con nosotros mismos. Y aquí en Utrecht somos muy críticos
no me tengo primero, o sea, todos los uteranos somos muy críticos con lo que tenemos aquí. Y hay gente que no, que es un poco más cuadriculada y no sale de hecho. Cuando tú viajas y tú ves, te das cuenta que tenemos una Semana Santa que es envidiable, pero envidiable, o sea, a niveles. Yo, si me está viendo alguna chica, si no me va a matar a mí, no lo voy a decir. A ver. Pero me planteo la hija de la Amanda Mariana y cuando yo vi el nivel, buenas imágenes, todo muy efectista, todo muy... Pero cuando yo me tengo, digo, de verdad, vuelvo a repetir lo que tenemos, y si mira, somos críticos y damos mucha caña aquí entre unos y otros. Pero porque no valoramos verdaderamente lo que tenemos nosotros, nuestras hermandades. Valoramos más lo de fuera. Antes que exportar lo nuestro, importamos lo de fuera. Y debería ser al contrario, a lo mejor no exportar lo que nosotros tenemos, que al fin y al cabo es lo que nos va a dar a conocer a las demás provincias, ¿no? Pero pasa con las diferentes, no sé, sí, con todas las populares más arraigadas dentro de nuestra ciudad, ¿no? No es un desafío. El peligro nuestro de tradición, ¿no? Y creo que dentro de la Semana Santa, pero no debemos de dejar de tener los comentarios, porque yo he escuchado muchos comentarios, no me voy a posicionar aquí en un lado u otro, pero por ejemplo, las tres calles de Sufí, pues no, las niñas que están viviendo la actividad, por ejemplo, por el Padre María, la Verónica, cosas de talla que la Semana Santa usted ya tenía y que al menos se están perdiendo esa idiosincrasia, ¿no? ¿Qué te parece eso? No es que me parezca lo de la secretaría interna un poco. Es más tema del mandato interno que de. Por gusto. Yo es que si te digo sinceramente y te lo digo con la mano en el corazón, yo que soy de toda la vida de yo, mi cuarto es la hermandad, es la capilla de San Bartolomé, el salón de mi casa, la cocina. Yo soy vecino desde chico de. Sigo siendo mis padres, pared con pared. Yo soy de la República de los Lunes, soy de Frita porque soy hermano, pero yo soy de la República desde que sale, desde la, cuando salgo a las 5 de la mañana, a las 5 y media, a las 6, a las 6 y media, a las 7, y yo la acompaño hasta el ocaso. Una vez que llega al ocaso, la mayoría de los momentos digo sinceramente que yo me he ido, pero porque ya después de toda la semana, miércoles, jueves, desde los oficios, yo estoy vendido. Pero claro, entiendo que hay otra parte del pueblo que le encanta las tres caídas, que a mis padres particularmente les gusta, a ver, todos los años iban a verlo. A ver, como tradición. Oye, yo no me refiero ya simplemente a ver si somos de la broma, ¿no? Creo que es lo que estamos puntualizando, sino... No. Las tradiciones de Utrera que nos han dejado de hacer o no se guardan, y esos son elementos significativos que nos diferencian también de... Pero hay cosas, o sea, lo que la niña Verónica que tú has hecho a la hermandad de la a lo mejor es que no encuentro a la hermandad a nadie que quiera vestirse de la fe, de esperanza, de caridad, es que... Tenemos que ver también por qué se pierden ese tipo de cosas. Es muy difícil encontrar gente que se quiera vestir de nazareno. Es muy difícil encontrar gente que quiera comprar una junta de gobierno. Es muy difícil que tres niñas con a lo mejor 8 o 10 años salgan a la calle a cara descubierta con un velo en los ojos. Con cambio también y cuando mejor la primera vez en Paraguay. El sin palio el domingo para pasearlo espléndidamente en la tarde del juego. Esto también es una polémica. Siempre lo meto todo. Yo no voy a cantar nada como siempre. Yo me va unido a la estética, fíjate lo que te digo. ¿Por qué? Porque cada hermandad, repito y soy muy insisto, cada hermandad tiene su punto, su arma marcada, ¿vale? Yo, por ejemplo, soy la línea que lleva los aceituneros. Es una cosa que me han educado. Es sota, caballo y rey de flores y miércoles santo. Entonces, yo salirme de esa línea es perder la idiosincrasia que puede llegar a mi hermandad, tener mi hermandad, faltar el respeto a un pasado, a un presente y faltar el respeto a los que vienen en un futuro, no a gestionarlos bien. Entonces, siempre lo de las tres caídas, lo de la Verónica, lo de la Virgen de los Desamparados, todas las cosas verdaderamente, tenemos que plantear si queremos o no queremos perder la poca o mucha identidad, porque digo que son más problemas internos de cada juntas de gobierno y de la demanda por el catalán, sí, ¿no? Y lo que hablamos siempre, a la hora de un cambio, pues siempre se crea una polémica. Es buena la crítica también. Y hay un punto evolucionario, que haya competencia. Hay que vaya la mejor vestida y que lleve el mejor estorno floral. Pero hay otro público que también lo critica. Hay una línea. Y es que está la crítica constructiva, donde se vaya con un poquito de...
es que el que no critica constructivamente, al final lo que está haciendo yo creo que hay cambios, está echando escombros encima de donde hay cambios que sí son beneficiosos, porque a mí lo de la Virgen de los Desamparados, Domingo Ramos, me ha parecido extraordinario, porque además yo creo que eso lo llevaba demandando mucho tiempo, incluso la propia hermandad, ¿no? Incluso la misma Virgen lo estaba demandando, el no salir el domingo, ¿no? Y quedarse solamente y salir de reina el Jueves Santo. Yo creo que es un cambio que es beneficioso tanto para la hermandad como para la Semana Santa. ¿Sí? Puede ser. Julián, si hablamos un poco en el diseño, en el protocolo, pues salimos un domingo de Ramos y qué contraste, ¿no? Lleva también, ¿no? Una mañana domingo de Ramos. Uno te ve una señora muy abrigada con una pasmina y una encima de un y después una chiquilla y una chiquilla en tiranta con unos tacones. Domingo de Ramos. Hay un amigo mío, Joselito de Vito Viruquino, que comiendo, cenando, vamos, hace dos semanas. Lo estamos hablando y le resulta el pueblo más curioso del mundo en la feria y en la Semana Santa. Dice, es para no perderse, para sentarse con una silla, sentarte por la mañana y no entrar por la noche. Es donde ha dicho los modelos más raros del mundo. Y es verdad. O sea, aquí un domingo de Ramos parece que es. Yo sé, no sé qué decirte, si es un raro, es muy raro. Es que entra. No, ser niña guapa, que es lo que tú, pero. Pero es la que va. Juli, entra también en juego la tradición y el carácter popular, porque mañana de Viernes Santo. Hablamos del domingo de Ramos, pero nosotros estamos hechos ya el domingo de Ramos y ya casi que no nos impacta que contamos con eso. Mañana de Viernes Santo. Bueno, a partir del jueves se impone una estética más sobria, lógicamente, en Utrera, la mañana del Viernes Santo. Es una mañana festiva para los Utrera. Y entonces la estética no corresponde con lo que estamos viviendo de la pasión. Yo creo que el Domingo de Ramos, es imposible, pero el Viernes Santo ya creo que no. No pega mucho, pero aquí no se ha educado tampoco nunca, no tiene la gente la educación de auto y de chico oscuro, el Jueves Santo, el Viernes Santo. Si hablamos un poco con la mirada de un tanto de más al cofrade, a la semana que estamos celebrando. A ver, que se va a ver. Compa, que dicha como quiera, pero el que participa de la que empieza la Semana Santa y de. Que eso conlleva que se nos quita, que es lo que verdaderamente se intenta todo, a partir del cuerpo. Esto es que el domingo de Ramos verdaderamente son colores más apagados. Yo entiendo que Rosa Cruz se lleva a todo el mundo y el Gordo Limón por la zona, pero es que este trabajo es de frente en Rosa Cruz en Gordo Limón. Pues un poco de trabajo. Eso sí, también, ¿no crees que se nos parece también aquí en Utrera? Está últimamente ese Jueves Santo de plantilla, de visitar los altares. La generación no. Pero que sin embargo, voy a repetir, es de padres a hijos. En Sevilla, las amigas mías de mi círculo, todas van de mantillo Jueves Santo por la mañana. Y todos los niños son los mantillos. Tienen ya 30 y tantos años, llevando desde que llevaban 15. Aquí es que tampoco se ha metido por eso, entonces. Hay mucha gente joven, que el año pasado un grupito de chavales saliendo de los oficios centenarios, un grupito de chavales y chavales que han vestido de mantilla. Pero, poquito, es muy tonto. Así que yo tampoco nunca he estado bien afianza. Los hombres, si es verdad, que tú y que más ves, son hombres de hecho que están. Hay mujeres en el centro de mayores y cumplen cada año con la tradición, pero sí es cierto que se queda en un reducto de población al centro del puerto. Vamos a hacernos eco de las redes sociales, ¿no, David? Que tenemos aquí. Pues muchos compañeros que nos escriben, que gracias a la nueva tecnología pues nos sentimos más cerca también a nuestros seguidores fieles de Utrera Coche y Pasión, que nos daban las buenas noches los primeros, que le tenemos que mandar un saludo como siempre a San Antonio García Barrera, que nos ha dicho que tenemos un programa y eso ya así en la recta final nos da mucha alegría. A Francisco Jiménez Santión, que nos daba también las buenas noches y decirle como cada martes pues está pegado al televisor. A Juan Garrido Rodríguez, que de nuevo decía pues ya estoy disfrutando del programa. Pues también un amigo, un paguillo, ¿no?
Manuel, que nos sigue también y que bueno, nos acerca el otro día, nos decía, estamos preparando el altar para los cultos, pues bueno, nos hace también. Hoy está aquí metido en pantalla, pero dentro de la ciudad está la fuera de la ciudad. El mismo día que nos encuentra por aquí por Utrera. Bueno, saludamos a Manuel y dice, buenas noches. Hay problema con el micro de David, nos están chivando, así que a los compañeros. Hay problemas, bueno, por la realización nos dicen que, bueno, que se escucha un poquito ahí con más dificultad. A todos mandamos un saludo muy cariñoso a los que nos siguen, no nos cansamos de enviarle nuestro afecto. Pero mira, ahora vamos a hacer una colección. El grupo que está, ¿no?, que está a punto de pasar el Señor, el Santísimo Cristo de la Figura, que está en Vía Crucis, para preparar para su traslado al paso. Vamos a conectar un momento por la resonancia. Y que esa luz ilumine todos mis actos. Así sea. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Amado nuestro, Padre, cada día, Salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Por la intención del sumo pontífice Francisco. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Santo soy nuestro Padre cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros enemigos. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Por los hermanos difuntos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, ni líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Te suplico, Señor, que me concedas por intercesión de tu Madre, la Virgen de los Desamparados, que cada vez que medite tu pasión, quede clavado en mí, con marca de actualidad constante, lo que tú has hecho por mí y tus constantes beneficios. Ah, Señor, que me acompañe durante toda mi vida, un agradecimiento inmenso a tu bondad. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Perdona tu pueblo, Señor. Perdona tu pueblo, perdonaré, Señor. Recordar a todos los que no están, ¿no?, y que hicieron también grande a su hermandad, en este caso a su hermandad trinitaria, ¿no? Hemos visto tantas caras ahí conocidas, gente que trabaja durante todo el año. También tenemos que destacar que está el pregonero, está Ernesto Sanguino, también ha estado aportando en el Vía Crucis a Santísimo Cristo de los Afligidos. Y qué bonito situarnos en la calle de la Fuente. Bien. Ya nos prepara para el 19 de Ramos. A mí me motiva especialmente por el libro y se hace todo. Somos vecinos, son muchos momentos, muchas vivencias. Julio hablaba de sus recuerdos de niño, pues los míos están estrechamente ligados a la capilla de la Trinidad. ¿Qué decías tú de Cristo? Porque a mí me gustan muchas esas reacciones que se dan
desplazados hacia adentro. Qué bonito. Cuando no nos ven. Qué es una maravilla. Es una maravilla. Cristo de los Afligidos es una, iconográficamente es una maravilla, y pues, artísticamente otra. Y cuando se restauró ya se vio la valía verdaderamente que tenía. Y es una hermandad que le cuesta la propia vida, pero oye, yo creo que no hay todo uno que no se ve identificado con la chiquita, con la. Y es una hermandad que tú vas a ver sí o sí, tanto de mundo como de bueno. O sea, te gusta verla. Las dificultades de la elección, ¿no? Y aquí poner dos días, una cosa a día en la calle, que también es muy complicado, y sin embargo, ahí está, ¿no? Haciendo su. Ahora nos daremos paso ahora, justo cuando ya se fue el Santísimo Cristo vaya al traslado de su paso. Volveremos esas imágenes para que vosotros también lo podáis ver desde vuestras casas y de todos los sitios donde nos estáis. Segundo, la verdad que bueno, le damos ya de antemano la enhorabuena a estos trinitarios que están hoy haciendo esta labor de bueno, magnífica y ver esas caras. Veíamos a su catapaz de Tartillo ahí con sus nervios y su historia. Yo creo que bueno, que todo un día, pues, alrededor de estas imágenes y de esa capilla que tiene tanto encanto, pues ahora volveremos a en directo con todos vosotros. Julián, seguimos hablando del protocolo y a mucho te quería preparar. Sí, un poquito de hay que seguir con el tema, que la gente sepa cómo tienen que ir vestidos los actos, tanto las niñas como los hombres, porque hemos estado hablando de minifarda, de escote, de amarillo, de sillón, pero cómo tiene que ir un hombre vestido de un domingo de Ramos a un sábado de Santo Julián. Un hombre, no es un básico. Sería más fácil, mucho más fácil. ¿Alguno? Pero no te creas, yo soy mucho de Semana Santa, soy yo particularmente, no quiero que la gente sea igual, yo soy mucho de corbata, a mí me gusta. A mí también. Yo también no soy de mí, pero yo en Semana Santa voy de corbata. Soy un día, voy cambio de corbata. Ya como no tengo así, me voy de bien. Es decir, que soy mujer amora, pero soy siempre muy paradita, muy. Aquí hay mucho hambre. Cierto es que nosotros somos espectadores, vamos a decirlo así, aunque sea un poco reducido, yo tengo un espectáculo, entonces, es lo de dentro y lo de fuera. Hay que cuidar la imagen de dentro, de lo que tú estás viendo, pero tú como espectador, tú vas a un teatro, y tú no vas a un teatro de cualquier manera vestido. Tú vas a un teatro a verlo, a arreglarlo, tú vas a ver a gente que era guay y tú te arreglas, o sea, mujeres y hombres. La ópera no va a ser. Ah, entonces. Tú eres el que estás viendo en la calle, tú eres partícipe de eso. Que me vaya de cualquier manera tampoco vestido, es mi punto de vista. Habrá gente que me diga, pues yo voy con medio de la gana, ¿no? Pero a nosotros, por ejemplo, también cuando dice que vamos a ir después, pero como tú decías, tu belleza, después también nos llama la atención la manera en que van vestidos unos y otros, y los que no forman parte del cortejo, pero que forman parte también de la puesta de la escena y de la estética de la Semana Santa. Hay pueblos que tienen muy. Sí. Hay pueblos que son muy intrínsecos con sus costumbres, como el Cremona, que Carmona tú le ves y dice, por fin, todo el mundo es cucaracha, todo el mundo va de oscuro, todo el mundo sigue a rajatabla, niños, mayores, medianos, y tú dices, mira, tienen una costumbre muy arraigada en eso. Aquí tú tendrás que quedar un pequeño tirón de roja, porque muchas veces somos las hermandades las primeras. Ojito, tenés con. Cuando son unos curtos, cuando son de se puede presentar de cualquier manera. Y aquí los mismos de la Junta de Gobierno vamos a nuestros actos vestidos como a nadie le importa. Y tampoco. O sea, el real que se lo tenemos que dar nosotros mismos al acto en sí. Empezamos con nosotros, y al empezar con nosotros ya iremos a ver más. Es que no sabemos mal también, de aleccionar a la gente, pero como vestidos con el carácter. La gente mayor, hay quienes traen que se van solos a las parroquias. Eso y hombre camino de derecho, que no se fue el hecho, choqueta oscura, con un nudo, choqueta oscura, la pared oscura y el chino, mira otra vez de chaqueta. Otra se fue con la Rebeca Lee, otra se fue con la Luma, pero me falta ir de traje, es posible que el traje se tiene mitad de choqueta colgada, bueno, sí, pero
Normalmente también de los hombres, ¿no? Yo creo que es interesante. No tengo que decir que hay un protocolo y unos cánones e intentar por lo menos ir lo más decente posible. Como estoy hablando, después cada uno puede ir la medida de lo posible y como le dé la gana. Pero que realmente está pasando el señor y la Virgen y también como te acabo de decir, si tienes más apego a una hermandad o a otra, pues bueno, pues tú te identificas, ¿no? ¿No? Cuando Julián habla de eso, lo que nos va a incluir el pregón, le da mucha caña a lo mejor una cosa importantísima. Así que si es un acto más importante en el cartel, la persona que se sube a la tri debe de igual también. Y entonces, si entra la primera campaña de saque, pero. Cuando tú organizas un acto, mi punto de vista, cuando tú organizas un acto, si el que el saltador en este caso, el pregonero, o el protocolo está un poco corto, o no está avisado, a ver, el que organiza el acto es el que tiene que marcar las pautas del protocolo, sino aquí y entre los dos. El que organiza es el que marca su protocolo. Si desde ese caso o el consejo no se le avisa, cosa que me extraña, o sea, que supongo que se le avisará, no tampoco lo sé exactamente, pero si no se le avisa, después no se le puede echar las culpas al pregonero. Porque no se exige ninguna norma, no se le exige nada, entonces, como si no me quiero denunciar nada al pregonero, si a mí no me han avisado. Acabado mucho el tema de los otros de personas que han dejado. Aprovechamos otro saludo porque lo vamos a mandar hasta Londres, que tenemos a María Álvarez que está en Londres. Allí. María Álvarez. Nos ha mandado un saludo y nos da la enhorabuena por esta labor que estamos haciendo. Para nosotros un placer, como siempre. Mandar muchísimos saluditos acá en Inicio Carmona, también a la gente de Carmona que nos sigue, porque tienen un pueblo maravilloso, una gente extraordinaria y una Semana Santa también de ellos. Julián, pues para ti no para esta Semana Santa, ¿qué piensas hacer? ¿Qué piensas hacer? Ojalá hubiera. O sea, no me comento de ninguno, ¿eh? No me digas. Esto está muy bien. Ya lo sé, pero es que no. Prefiero que llegue. Ya hago antes de que me porque la lluvia no está matando mucho. No te preocupes, no te preocupes. ¿A partir del bien de valores? ¿Qué tienes ya preparado? ¿Cómo vas a hacer? ¿Qué quieres hacer? La semana de la torrecha, disfrutar verdaderamente de todas las demandas de la de la subida de uno, de la de la me encanta eso de la preparación, eso me encanta. ¿A partir del bien de valores? El bien de valores, la verdad, que fue lo de la corona dolorosa. Y suelo ir a Carmona, que sale una virgen maravillosa, el bien de la Dolores, preciosa, antiquísima, del 17, del 18, que se no del 17, que se del 18. Pario de ocho varales, ¿no, Juli? Dios, se llama Pario de ocho varales, de nuevo, y es un gustazo para los sentidos por eso, de verdad, sinceramente, el marco de Carmona, con esa marcha, con esa eco, bestial. Sábado y yo fumar aquí, o sea, nervioso yo soy muy tradicional, o sea, levantar la persona, escuchar las campanas de Santa María, mirar para arriba del cielo como diciendo, a ver qué me encuentro, y tirarme a la calle a desayunar, y a la mesa, la berrita, y ya, bueno, otro día en papá. ¿Algo especial que quiera disfrutar de entrega, de Sevilla, algo de tu visita? Ahí tú vas a la capital de nuevo. Nunca me propongo nada. O sea, todos los años intento, y me sorprende cada vez más la Semana Santa, quizá por eso, todo el mundo que nos gusta, porque todos los años, aunque sea lo mismo, y aunque tú vayas a la misma flor, la misma luz, la misma chulita, son muy distintos. Quizá eso es lo más bonito de la Semana Santa, que cada año descubres una cosa nueva. Y eso es lo que te llena, y lo que tú te vas a hacer durante un año entero diciendo, ¿cuándo va a llegar? Esto. ¿Los estrenos de la hermandad centenaria? Pues estrena la Virgen un manto de tejido de plata que han regalado los hermanos costaleros de la Virgen. Estrena la restauración de garales, respiraderos,
pues un montón de varas, de mar olivo, también corona, se sobre tantas cosas. Una vuelta, no me voy a decir yo que se va a la cosa pensando. Hoy es la banda que nos viene a hacer, los arrochados, los arrochados, los extremos. Recordamos que el otro día se disfrutó también de Sagra Teatro, que se preparó de un saludo con un peripiteo. La verdad que fue mucho que ver. Mucho que ver, porque tuve este video. Y la verdad que bueno, de eso yo sé que esta casa grabó lo mismo sonido para poder disfrutar, pero bueno, tenemos que resaltar realmente lo que realmente se me dio. Y en cierta manera, la mayoría de esa gran partida para los fondos de los alcaldes de la cintura, entonces tenemos que dar una voz a la pandemia y a los directores de la banda por ese maravilloso espectáculo, que a lo mejor, a dejar que bueno, el jueves día 6 de la semana que viene, ahí tenemos la sala de el jueves día 6 en el Teatro de la Sala, pues otra vez tenemos una pasión, pero más chata, no lleva ni este sentido muy especial, que bueno, que iba a beneficio también para la hermandad de los gitanos para su bolsa de cambio, pero ya vimos estos momentos que fueron fantásticos. Un espectáculo con mayúsculas. A mí ya me lo anunció Juli, me dijo, pon los cinco sentidos porque te va a sorprender. Y la interpretación que hizo Rubén Olmo me pareció espectacular. Y luego el componente estético que sumó Juli a todo este espectáculo. La resurrección sin ese mantón, pues no hubiese sido lo que fue. Y esos bailes y ver el movimiento también de la túnica y ver cómo se presta, además con un equilibrio pero de prudencia. Que es de una admiración que yo comiendo en casa de divinidad de sábado decía, no, de verdad. Y no se ha pasado porque él ha sufrido de verdad. Él ha sufrido de verdad. Y ahí me pasa que pensaba como en éxtasis, sinceramente. Como en éxtasis. No era pensar entre todos lo que hice cambiar. Y tú le preguntabas, Rubén, ¿cómo ha hecho? ¿Sabes un porrazo en la cena? O sea, se abrió la cena. Rubén, ¿cómo ha hecho? Y él te tocaba la cara y te decía, bien, tú estás bien, mira. Y ahora nosotros miramos como diciendo, para mí que tengo yo a Jesucristo delante, ahora mismo. Ahí entramos. Va a llorar a la cara. Se ha lastimado una cosilla. Era la nariz, no se la rompió. La nariz, pues él se tocaba aquí, pero porque él sabía, en una de las caídas, se había dado con la rodilla en el suelo. Tiene tres bultos en la cabeza, le doy las costillas, una a los riñones. Bueno, nosotros desde aquí le damos enhorabuena a la hermandad como a la ejecución de la obra porque fue fantástico. Y bueno. Y a Pitín, porque. A Pitín, evidentemente. No para su cabeza, pero más satisfacciones. Su cabeza pensante no para y da muchas satisfacciones y a todos los. Gracias a nosotros, no para. A todos los que participaron. A todo este equipo que participó, que todo con un trato y una labor exquisita. Julián, ¿algo más que añadir sobre la hermandad circulera? De cara a esta. Semana Santa. También quiero hacer una pregunta. A colación de que han dicho que se echa en este año el auto, si no me han dicho que precioso, que se usa la hermandad, ¿se plantea la hermandad de los marcos valores o no? Yo creo que la gente que lo que le gusta la hermandad fácil con los marcos mismos, ¿no? Que la gente que quiere. No es un contrato, porque hay tantas cosas para hacer algo más detenido que gracias a Dios, no todo lo mismo, y yo entré a la vida, ¿no? Restaurar todo lo que haya querido, porque no solo se tiene, también hay que mantener. Y había muchas cosas por mantener. Entonces, entramos con la restauración del señor, que ya nos dejan un dinero bastante golosillo. Hemos empezado la restauración, pero es que a la vez se están haciendo, pero es que queda terminó el paso de Cristo, queda, es que tiene mucho punto para esperar, muchas. El manto es una cosa que sí que hay mucha gente que lo podemos llegar a tener en la cabeza. Sí, pero no es un largo. Es un largo. Si le cuadra, perdón, hay compañeros. Vamos a pasar al grupo que está el Santo Crucifijo, perdón, el Santísimo Cristo de los Artilleros, a punto de subir a sus bandas procesionales. Este momento ya más cerca de los
estamos haciendo aquí ahora. La gloria. Lo bonito es que te dure el tiempo justo y necesario para que disfrutes tu sentido. Lo que pasa es dos veces después. Mínimamente. Yo creo que todos los traslados son el pistoletazo de salida para cada hermano de la hermandad. De decir, ya está bien Cristo en el paso, ya está bien. Y que se ha conseguido de unos años para acá también, pues, el llamamiento a la cercanía de los hermanos, que tengan también su día, ¿no? La importancia de ver a Jesucristo durante los cultos, ¿no? Es un llamamiento a esos que están durante el año un poco más lejanos, más despegados, pues que sepan que tienen ahí también ese día donde al calor de los hermanos de los restos, pues, se convive y se siente. Y se sufre por lo mismo, ¿no? Es lo bonito, ¿no? Ahí estamos llevando estas imágenes en directo. Aquí en Utrera, a lo mejor, ya la gente no tiene 48 minutos. Aquí en Utrera, a lo mejor, ves ese hombre que está ahí conduciendo la cruz para que entre en el carril de Cristo. Aquí en Utrera, a lo mejor, no le damos cuenta de que el hombre que le tenga un montón de años. Este hombre es un privilegiado. Un privilegiado total. Un privilegiado poder coger, abrazar a uno de sus listos y meterlo en el cajillo. O sea, tenemos que decir también que nosotros aquí hay que ser precisamente privilegiados de lo que está haciendo su hombre. Los cinco sentidos latentes. Mira, llega también a través de la red en el diciendo, pero por este momento, que no va a ser un instituto de momento. Y José Antonio Postigo, hola, para los amigos, dice que ya está. Bueno, pues saludamos a Polo y a todos estos amigos que nos siguen y volvemos otra vez a nuestro estudio en los que, bueno, nos quedamos
un poquito distanciado, ¿no? De ver estas imágenes que nos llenan tanto, sobre todo a los que creemos, a los que nos gusta tanto y como dice Augusto, a los que estamos anhelando en este momento, pero que de momento rápido pasa y se te queda y nos viene el recuerdo a esa gente que no está, a toda esa gente, como hemos dicho anteriormente, que han hecho grande nuestra Semana Santa por las dificultades y las formas que había antes, ¿no? Que cada vez que hacer una entrevista a alguien mayor, incluso en la calle o el miembro de cualquier hermandad, siempre todos los recuerdos van como ataban la jarra y cómo se prestó el alambre y cómo se prestaba de una hermandad a otra dos enseres para poder salir. Pero porque hoy yo creo que creemos nosotros mismos que lo sabemos todo y no nos podemos olvidar de dónde venimos, de quién nos ha dejado la herencia tan bonita que tenemos, porque esta es una herencia maravillosa y eso nos lo han dejado nuestros mayores y hay que tenerlo y llevarlo siempre a gala porque son ellos los que, como tú dices, en año por hoy quizás sea todo un poco más fácil, hay muchos más recursos, pero en años de dificultades, en años de, después de una guerra, en los años 50, como estaban las cosas, y de las hermandades que empezaron a salir aquí en Utrera, y como están hoy todos en día, hoy soy gracias a todos aquellos fundadores. Yo mismo estuve como colaborador en la parte del apartado del baúl de los recuerdos de una anciana, recopilando una historia del año 61, de la Semana Santa del año 61. Venía pues contando, era sábado de quinta, el que decía, voy a contar cómo ha sido esta semana para que quede la historia para siempre de lo que fue Utrera en aquella Semana Santa. Y entonces viene un resumen, que precisamente fue el primer año que procesionaba la Virgen de la Paz, el primer año que procesionaba también bajo palio con la Virgen de las Lágrimas, la primera vez que salía la banda de los muchachos. Sí, había una serie de anécdotas y después vino la banda de la Marina a tocar a la Virgen de las Angustias. Bueno, la verdad que le cantaron las aves marineras. Al leer todo eso, bueno, ¿cuántas historias han pasado desde entonces, desde mucho y desde antes, ¿no? ¿Cómo han crecido nuestras hermandades? ¿A dónde hemos avanzado? ¿Dónde hemos llegado? ¿Y dónde nos ha calado y nos ha dejado nuestro antepasado, pues, ese legado para poder hoy disfrutar y vivir de estos 7 días maravillosos? Más hoy importaba una cosa muy importante. Es decir, ¿qué le vamos a dejar lo que hay que enseñarle también? Hay que dejarle la vida bien marcada, lo que tú has aprendido de tus mayores, hay que dejarse muy marcado al futuro de tu hermandad también. Porque si no le dejas esa herencia, esa enseñanza, a ver, que si tú te apuntas a una hermandad y dices una hermandad, y tú ahora tienes un hombre dentro de 20 años o 30 años, llega una junta de gobierno y pretende de un plumazo borrar la estética de la hermandad, esa persona, desde mi punto de vista, primero es un inculto, segundo, no tiene vergüenza, porque apúntate a otra, no cambio otra, apúntate a otra. Apúntate a otra. Si tú quieres hacer tantos cambios, apúntate a otra hermandad. La verdad es que sí, bueno, tenemos que hacer un alto en el camino. La verdad que nos quedamos siempre en corto con nuestros invitados, que estaríamos hablando muchísimo más tiempo. Antes de pedirte un deseo para esta Semana Santa. Un deseo. Que todo el mundo disfrute, que haya buen tiempo para los cofrades, porque se trabaja mucho y come mucho la gente de esta de la Semana Santa. Para que se vea siempre. Y nada, yo siempre pido lo mismo, que la Semana Santa es muy buena cosa. A ver, esto es así, que la economía se levante un poquito con la Semana Santa, que aquel que sea cristiano disfrute mucho, y el que no lo sea, que a veces lo olvidamos a que lo sea. Simplemente eso. Pues muchísimas gracias, Julián, por darte este tiempo de tu agenda tan apretada. Sí. Y que sabes que, bueno, que nos gusta tenerte entre nosotros y gracias por estar aquí. A vosotros, sí. Hacemos un alto en el camino, pero a gusto, yo sé que nos trae un reportajito semanal. ¿Quién nos acompaña esta semana? Un reportajito semanal. Perdón, además un reportaje que a mí me gusta mucho porque me gusta mucho este mundo entero, pero de la gente de abajo, pues, como todos sabemos, es el que me apasiona. Y hemos estado en una taberna que hoy en día es cuartel general, como decían aquellos costaleros antiguos, cuartel general de la única cuadrilla de asalariados que queda en Sevilla, que es la cuadrilla de Santa Marta, que la comanda Antonio Villanueva junto con su padre Manuel Villanueva. Y estuvimos un rato charlando con él, con Antonio, que yo creo que en un futuro no muy lejano, con el respeto de su padre,
bajo mi punto de vista, bajo mi nivel de opinión, va a ser el mejor capataz de Sevilla, sin duda alguna. Así que vamos a disfrutar. Vamos a disfrutar con Antonio Villanueva, hacer reportaje y en unos minutitos volvemos con todos vosotros. Soy nacido aquí en Sevilla y un chaval normal, ¿no? Un chaval que bueno, muy aficionado a esto de las cofradías y de la Semana Santa. Y bueno, que ha empezado siempre de la mano de mi padre y siempre también con los consejos de mi abuelo y mi tío, ¿no? Somos más bien la cuarta generación, porque la primera empieza con el tío de mi abuelo, Antonio Villanueva Carrasco, y a raíz de ahí pues ya empieza mi abuelo a ir con él, ¿no? Ya después pues ya con 13 años se pega mi padre a este mundo junto con mi abuelo, y ya con 16, 15 años también se acerca ya mi tío a este mundo. Y ya llegamos pues bien, llegamos mi primo Carlos y yo. Siempre me dicen que si a mí me gustaría ser capataz titulado de alguna cofradía, y yo la verdad es que ni tengo prisa ni tengo intención. A mí la intención ahora mismo es estar al lado de mi padre y disfrutar de la sabiduría que él tiene, ¿no? Pues la verdad que empiezo en el año 92, con 13 años, y todo empieza porque mi primo Carlos y yo salíamos de Nazareno en la Hermandad de Santa Genoveva. Y él decide ese año pues meterse en la banda, en la agrupación musical de la Hermandad de la Paz. Y yo me quedo un poco como desubicado, ¿no? O sea, en vez de salir con él, pues me quedo un poco desubicado. Entonces mi padre me dice ese año que bueno, que si quiero ir con él en las cofradías. Entonces ese año empiezo a ir el Lunes Santo en el Tirolínea junto con mi tío Carlos, que es la primera vez que toco un martillo. Fue un 13 de abril del 1992. A raíz de ahí pues ya empiezo a trabajar el Jueves Santo y el Sábado Santo, que era el Santo Entierro Magno, empiezo a trabajar con mi padre en el Paso Cristo de la Amargura. Y a raíz de ahí pues hasta el día de hoy. Son 25 años y 26 Semanas Santas la que viene. Bueno, mejorar, creo que ha mejorado en que tienes más cantidad para escoger. Creo que también se ha mejorado en la técnica, en la ropa, en muchos aspectos, ¿no? Se ha perdido, yo creo que se ha perdido un poco el espíritu de sacrificio, ¿no? Que creo que hoy en día las cuadrillas y la gente pues tienen menos. Yo creo que también porque se han acostumbrado al tema de los relevos y demás, y eso quiere que no influye, ¿no? Antiguamente pues entiendo que lo que había es lo que había, y hoy en día pues creo que también hay cuadrillas y hay gente que tienen ese espíritu, ¿no? Pero no es la gran mayoría como la cantidad de costaleros que hay. La verdad es que yo de los tiempos antiguos poco puedo hablar, ¿no? Porque todo lo que puedo hablar es de oída y de... No tengo edad para haber conocido eso. Yo lo más cercano que puedo hablar de esos tiempos es la cuadrilla actual de Santa Marta, ¿no? Que bueno, que va en... Por lo menos va en esa sintonía, ¿no? En la sintonía de que los costaleros son
contratados por un capataz y ese capataz a la vez contratado por la hermandad, ¿no? He escuchado muchas anécdotas, muchas cosas que la verdad es que me sirven de aprendizaje, ¿no? y de esa forma, ¿no? De trabajar, ¿no? Sí es verdad que la forma de trabajar de los Villanueva sí se asemeja a lo que yo he escuchado lo de antes, ¿no? Que bueno, realizar trabajo, ser personas serias, ser personas que están al servicio de las hermandades y nunca intentar de sobrepasarse a la hora de querer dominar un terreno que no es nuestro. Bueno, la lista de Santa Marta es lo que antiguamente se hacía en las cuadrillas. Era un cuartel, digamos, que tenía cada cuadrilla, cada capataz tenía un cuartel general, que se le llamaba, yo por oídas que tengo de mi familia y demás, y como existía el cuartel de la Puerto Osario, con dos rechis en la Casa de la Moneda, o sea que había Bejarano en Triana, Arisa también en Triana, o sea que había una cuadrilla que se dedicaban a formar esas cuadrillas en esos bares, ¿no? O en esos puntos de encuentro, ¿no? Cuando mi padre se hace cargo de la Hermandad Santa Marta, se hacía la lista en la Puerto Osario, donde se hacía antiguamente era la cuadrilla del Moreno y Domingo Rojas, ¿no? Y la cuadrilla de Vicente, que también era de allí, ¿no? Antes existía un bar que era el Colmo, que estaba en la Puerto Osario, que ese era el cuartel general que tenía Vicente Pérez Caro, ¿no? Domingo Rojas y el Moreno lo tenían en el bar de enfrente, por llamarlo de alguna manera, que era el punto. Y bueno, mi padre pues siguió con esa tradición, ¿no? Lo pasa que, bueno, la cuestión de los bares que tradicionales que se están perdiendo y demás, pues llega un momento que este hombre pues decide cerrar el bar por las circunstancias que sean, ¿no? Y entonces pues se hace en la taberna Quita Pesares, que gracias a mi amigo Álvaro Perejil le pedí yo el favor de poder continuar esa tradición, y él, como amante de las tradiciones de Sevilla, pues nos hace ese favor y la verdad que se ha hecho un rato muy bueno. Bueno, la verdad que es una satisfacción muy grande, ¿no? Y a la vez también pues una responsabilidad que a veces pues te llega a invadir, ¿no? Son pasos deseados. Yo creo que hoy en día cualquier paso es deseado. Porque la prueba tiene la cantidad de costaleros que se presentan en cualquier igualada, ¿no? Yo creo que hay, sí es verdad que hay hermandades, ¿no? Que por su idiosincrasia, por su antigüedad, por su riqueza patrimonial o por lo que sea, pues sí es verdad que tienen esa fama o ese carácter añadido, ¿no? Y la verdad que bueno, sí, la verdad que tenemos muy buenas cofradías, ¿no? Y cofradías con mucho peso en Sevilla. ¿Cómo vivís el tener que enlazar la tarde del Jueves Santo con la Hermandad de la Cigarrera a la madrugada con la Hermandad del Gran Poder? Pues la verdad que muy bien porque el hecho de que no tengas tiempo para pararte, para descansar y demás, te lleva a tener esa actividad, a tenerte siempre despierto, ¿no? Si es verdad que cuando entra el Gran Poder, pues te pega el cuerpo el bajón y ya la relajación también, ¿no? De ese peso de venir desde el jueves, que aparte venimos desde el miércoles, porque el miércoles en San Bernardo pues también se recoge tarde la cofradía y es temprano cuando tenemos que estar en Cigarrera. Pero eso es, mientras está el cuerpo activo, realmente no te das cuenta del cansancio. El costalero siempre tiene que ser costalero aficionado, porque
realmente debajo de los pasos no se pasan bien. No, el que diga que disfruta debajo de los pasos, tú podrás disfrutar de momento, pero realmente tú vas realizando, vas cogiendo un peso, tienes el riesgo de lastimarte, tienes el riesgo de muchas circunstancias, ¿no? Pero si reúne las condiciones de ser costalero aficionado y a la vez hermano, pues mucho mejor, pero sobre todo aficionado. Pues la verdad que es complicado, porque apenas ni nos hablamos. Pues entre que uno está metido en la tensión, el otro en la película, el otro que si lo relevo, que si el otro... La verdad es que es complicado. A pesar de que tenemos mucho diálogo y demás a la hora del trabajo en sí, pero después nos concentramos en lo que tenemos que hacer. Y sobre todo eso, el estar tranquilo, el estar metido en lo que es el trabajo en sí. Un color. El azul. Un aroma. El azar. Un sabor. El de las torrijas. El día o la noche. Noche. Un crucificado. Cachorro. Un misterio. Santa Marta. Un nazareno. Pasión. Una dolorosa. La Virgen de la Victoria. Una banda de cornetas y tambores. Triana. Una agrupación musical. Virgen de los Reyes. Una banda de música. Tejera. Para la sociedad actual, yo creo que el mejor deseo es que nos respetemos todos. Para la próxima Semana Santa, que sigamos todos por lo menos igual que en la que estamos. No pido más. Telecable. Apuesta por... En Clínica Dental 7 te lo ponemos fácil. Nuestras instalaciones están diseñadas para que te sientas como en casa. Apuesta por la tranquilidad. Te atienden los mejores profesionales. Los implantes los coloca un médico cirujano maxilofacial. Y aprovecha nuestras facilidades de pago. Te ofrecemos tratamientos desde 30 euros al mes y hasta en 24 meses sin intereses. En Clínica Dental 7 pensamos en tu salud y en tu economía. Abónate al 7. Nací en Utrera en el año 1988. Desde entonces, perfumo la campiña con el aroma de nuestro mejor café. Café Mocaibo, todo un café. Confecciones Jime Villa. Jime Villa, su tienda de ropa laboral en la calle Cristo de los Afligidos, número 62. En Utrera, el descanso tiene un nombre, siesta. Grandes momentos del día transcurren en tu sofá. Disfrutar de un buen libro. Los juegos de media tarde. Tu tiempo de relax. Las charlas con los amigos. Y cuando llega la noche, que nada te impida soñar. Todos los sueños están para cumplirse. Siesta. Once in a while, I dream. Aprovecha las ofertas de Telecable. Pásate por nuestras oficinas para conocer estas y otras ofertas. Telecable te da más.
en un entorno especial, Los Lebreles. Cocina con corazón para que saborees cada instante. Desayunos, almuerzos, reuniones, tapeos, mezcla de tradición y vanguardia, solera, sabor y sol. Los Lebreles, en La Mulata. Con tu salud dental no te la juegues, busca un centro de confianza. En Clínica Dental San Juan Bosco contamos con un equipo de dentistas experimentados. Aléjate de la publicidad engañosa. Todos nuestros tratamientos tienen garantía. No somos franquicia, nuestro centro está dirigido por especialistas en implantes y ortodoncia. Además, tenemos concierto con la Junta de Andalucía para el Plan Dental Infantil. Con más de 10 años de experiencia en nuestro municipio. Trabajamos con materiales de primera calidad y las últimas tecnologías. Clínica Dental San Juan Bosco. Tu sonrisa en buenas manos. No busques más. Las fotocopias más baratas las encontrarás en Copistería Delia. Autoservicio de copias en digital, color, blanco y negro, planos y todo cuanto necesites. Copistería Delia, precios sin competencia. Aprovecha las ofertas de Telecable. Pásate por nuestras oficinas para conocer estas y otras ofertas. Telecable te da más. Beatriz, tu bebé cumple 25 años. De experiencia, calidad y buen trato. Ofreciendo todo cuanto necesita tu bebé. Mobiliario, juegos, aseo, seguridad y mucho más. Y para celebrarlo, damos un paso más con un nuevo espacio exclusivo para moda infantil, con tallaje hasta 14 años y la confianza de grandes marcas. Beatriz, tu bebé, 25 años mimándoles. Nosotros continuamos con este programa de cuaresma. Va a ser 28 de marzo, que era un poquito, 13 días, a eso me parece. Y en este segundo momento, pues nos acompaña otro invitado para nuestra casa, pues con mucho gusto y con mucho honor, que es Salvador Quinta Rodríguez. Bienvenido de estar aquí con vosotros. Y buenas noches. Muy bueno, me acaba de llegar de un camino, ¿eh? Pues bien, lo hemos repescado. Las cosas de la semana. Y también con una agenda apretada, aprovechamos también y saludamos a tu madre, que sé que nos sigue y que es recién
Eso no lo contamos, cómo se ponen esta gente cuando hay eso. Brillante. Yo sí, porque hoy tenemos por ahí un elemento que se sale un poco de lo normal y que ha formado parte de esta primera parte del programa. Yo quiero decir que estos vasitos miniatura que están viendo ustedes ahora en primer plano, pues pertenece a Francisco Doblado González, que me ha contado que los hace desde niño, pero que ahora se está dedicando de una manera un poco más intensa y más profesional a hacerlo, y que este en concreto ha tardado 3 meses en hacerlo, pero 3 meses ha dicho con mucha constancia. Dice, hay otros que tardó mucho más porque le dedico ratito, dice, con esto me he puesto con todas las de la ley, que está hecho con pasta moldeable, con cartón, con corcho, que las figuras las pinta todas bien, pues, que si alguno lo quiere, yo voy a dar teléfono, por si acaso, porque vamos a aprovechar que estamos en la tele, 722-154-855, y si no, que nos escriban, que nosotros se lo facilitamos, que están a la venta, y que bueno, que hay que valorar también todas esas personas que de una manera u otra, pues suman al mundo postal. Aclarado que no, y enhorabuena, Francisco, por tu obra de arte. Las 10:15 de la noche, y saludamos también a todas esas personas que nos siguen a través de Facebook, y que después pues Ana también nos irá adelantando ese montón de mensajes que llegan, y que bueno, que una vez más pues hacemos con mucho afecto pues nuestro cariño. Salvador, acabas de pregonar en esta audiovisual con la Hermandad del Santo Crucifijo del Milagro. La verdad que es una maravilla, visto desde tu cámara, desde tu forma de ser, porque bueno, hemos de decir que Salvador viene de una casta magnífica, de una familia muy cofrade, muy auténtica, muy entregada, y de un padre que te inculcó todas esas cosas, ¿no? Allá donde esté nuestro querido y amigo y admirado Salvador, entregado en cine, pues nos llena de orgullo. Sabe que, bueno, que esto que ha dejado, pues, sus hijos lo acogen. ¿Qué experiencia? También olvidarla, así es. Hombre, pues la verdad que es bastante contento, porque yo creo que a la gente le ha gustado. Para el que no pudiera asistir, lo subió a Facebook, y bueno, también lo tiene Telecable, que también lo publica aquí la semana pasada. Y la verdad que es contento, pues ha sido la cuaresma pinga ello, pero bueno, el resultado a mí me gustó y parece que está público también. Nos ha encantado, Salvador, recoger el testigo y el legado de estar, sabiendo la importancia y el calado que tiene tu padre, ¿qué significa? Bueno, pues para mí es un gran orgullo, en ningún momento es algo que yo quiera hacer porque ni es lo que yo simplemente. Yo empecé a hacer fotos de pequeño y a raíz de ahí pues me llamó Antonio Rodríguez de Lerma para decirme la noticia. Otro gran artista, me parece. Exactamente. Y nada, me ha gustado bastante darlo, además un poco tranquilito. No hay nervios, lo que puede pasar es que yo estuve a asistir y los hijos de Lerma. Lo bonito del FPU es que es la pero a mí me parece mucho más difícil anunciarlo con imágenes, ¿no? ¿Cómo prepara? Porque todos entendemos el pregón tal como es un pregón, ¿no? Es nuestra Semana Santa particular de cada uno, pero ¿cómo es un pregón audiovisual? ¿Cómo se prepara ese pregón audiovisual? Pues yo he asistido mucho de los 8 que son la con este, y bueno, algunas ideas y demás, no me había planteado nunca que lo iba a hacer, pero a raíz de que me llamó Antonio, estuve mirando todo el archivo que tengo, y bueno, pues ya están surgiendo ideas y demás. También quería salirme un poco de otras cosas que ya están hechas allí, ¿no? Quería
como buen activo, la cuaresma, y yo además porque ya también empezaba una versión de Fran Sinatra y imágenes de Utrera, que no, que tampoco era Semana Santa, ¿no? Después el pasaje por la capilla, y ya después ensayo, cuaresma, y acabamos. Ahí tenemos imágenes de tu inicial. Ya hizo imágenes, pero no estábamos escuchando a nadie. Y debo decir que es súper original, porque la música que acompañaba a esa imagen, la se puede pensar un poco, le metí en alza, porque vale, vale. Le metí en jazz, le metió Cindy Sacramento, le metiste Sinatra, le metió varias cosas que a lo mejor uno cuando se las cuenta aquí por la tele, le metí en jazz, a donde la gente se va a quedar, precisamente conjugaron perfectamente, tenía esa zona tenía otra vida, ¿sabes lo que digo? Sí, eso fue la cabeza que digo, bueno, la gente se espera en un pregón de Semana Santa, no se la de Semana Santa, un pregón audiovisual. Y para sacar un poco a la gente de la idea preconcebida, a lo mejor que te ayudará, pues bueno, me estoy probando con más antemisa hasta que el resultado de que se dio ahí hace un par de años. Con los 10 años de que la había hecho tu padre, ¿no? Porque el primer año de la hermandad de los milagros creo que llovió, entonces se retrasó un año el pregón, ¿no? Mira, en relación a esto que estáis comentando de la música, de cómo hacer algo distinto siempre desde el respeto, nos comenta aquí Javier Moreno que para él la apoteosis del pregón audiovisual fue cuando sonó La pura concepción de Silvio. Sí. Dice, un lujo y un reconocimiento, un rockero cofrade sevillano como esto. Hombre, Silvio es un grande. Tengo una pregunta a Sarva, porque yo un día hablando con Sarva, con su padre, me dijo que nunca le interesaba dar pregón de Semana Santa porque no le gustaba que lo compararan con su padre, ¿no? con Salvador de Quinta Rodríguez, en este caso su abuelo. ¿Sentías tú el peso de que te compararan con esos pregones de tu padre y demás en tu pregón audiovisual, Sarva? La verdad es que, ya te digo, yo estaba muy tranquilo desde primera hora. Yo al principio no tenía ni idea de lo que iba a hacer, ni tengo ni idea. Y ya después, yo fui montando aquello y la verdad es que no pensé... Vamos, de hecho, de mi padre ni lo he visto antes de montar el mío, para que no pudiera caer en esa... Sugestionarte de ninguna manera. Exactamente. ¿Qué ves, Salvador, a través de su ética? ¿Cómo es él? Lo que tú quieres cantar. Yo lo principal es intentar siempre salirme de la perspectiva que está mirando también la gente. Si hay mucha gente en donde yo estoy para hacer una foto, seguramente termino sin hacer nada. Y siempre intento sacar algo que no sean solo las imágenes de los pasos. Público, sacar algo curioso, algo, un detallito, eso es lo que más me gusta, que no se puede escoger. ¿Cómo vive Salvador su Semana Santa particular, sabiendo que viene de una casa que es bastante grande, ¿no? La Semana Santa yo empiezo a vivirla antes de que se recoja Baltasar, me parece a mí. Yo como buen artible, y ya pues nada, la cuaresma bastante intensa. Este año un poco más por el tema este del pregón. También tuve lo del cartel del centenario, lo vamos a comentar ahora. Con lo cual, ha sido un trabajo esta Semana Santa bastante intenso. Porque pregonaba a Utrera y luego porque me manda de cuna. El cartel, sí, que era otro de los acontecimientos de este año y que él ha sido el protagonista porque, bueno, la verdad ha sido un cartel precioso y bueno, que se nota de dónde viene y se nota que, bueno, que es tu hermandad la que siente y la que lleva por las venas, ¿no? Claro, si ya es especial hacer un cartel, hacerlo para tu hermandad, para tu cofradía, yo creo que es doblemente especial, ¿no? Con la responsabilidad. Y si encima de su mano, que es el cartel que va a estar todo el año, porque es el centenario de la llegada del Señor de la Oración, pues triple orgullo, ¿no? Y parece ser también que al romper un poco con los carteles que estamos acostumbrados, pues también parece que está teniendo buena acogida.
Hay varias preguntas sobre la mesa que iremos un poco al hilo del tema del mundo de la fotografía, del tema de esto, de los móviles, de cómo se convierte, que todo el mundo se expone delante de un paso, no solo cuando está arriba o parado, sino que todos nos queremos fotógrafos. Exactamente, que eso que queremos hablar, pero antes, conocerte un poquito más en tu interior la Semana Santa, ¿no? Te hemos preguntado antes cómo vive Salva la Cuaresma, pero realmente, ¿cómo ve la Semana Santa, Salva? Bueno, la Semana Santa muy, muy intensa, desde empezando ya el Viernes Dolores con la Dolorosa, y ya pasamos automáticamente al Domingo de Ramos con la oración, ¿no? Y el Viernes Santo, por supuesto, con nuestro Padre de Nazaret, Nuestra Señora de las Angustias. Y después, pues, viendo todo lo que puede Ucrania, todo lo que puede Sevilla, y si no lo veo, pues lo busco por internet y lo veo. ¿Qué te parece? A mí me gustaría saber alguna devoción sevillana, porque ya sabemos la suya de cuna, y además, pues, de reconocer y rendir honores a lo que has vivido, ¿no? Pero siempre hay algo que tú dices, aquí me salí yo un poquito del tiesto de lo que se estila en mi casa, y cada uno pues, tiene sus vínculos y sus emociones. ¿Alguna hermandad, algún titular de otra hermandad que a ti te tire y que a lo mejor en tu casa se salga un poquito del tiesto? Me tira, pero en mi casa no se sabe del tiesto. sería la Macarena. Mi padre, cuando estaba enfermo, estaba siempre en el Hospital Macarena y siempre íbamos allí. Cada vez que teníamos, había que esperar a la consulta, ¿verdad? Siempre estábamos allí, siempre íbamos a misa, ¿no? Y la Macarena. Y no la puedo ver. Ya me empezaba. ¿Y tu entrega, Salva? Mi entrega, que no sea las imágenes de los finales de... Eso es difícil, ¿no? Hombre, es complicado, ¿no? Le hay ciertas imágenes que sí le tengo cariño, pero... Pero al final... Lo mío, cuando lo tuyo tira, al final siempre acaba en la vereda, ¿no? Son los hermanos de nuestro padre, sí. Y de la patrona. Bueno, otra devoción también muy... muy entregada y muy, muy de tu casa. Salva, entrando en la materia, ¿qué opina de tanta gente hoy en día con estos móviles rompiendo un poquito lo que es la estética y el respeto de lo que marca el paso de una cofradía? En cualquier sitio, da igual que sea la calle estrecha, que sea una avenida ancha, vemos un montón de gente con la fotito, con los móviles preparados. ¿Y eso qué síntoma es para ti de respeto, de no respeto, de más, de menos? Hombre, yo si no se entorpece la cofradía, no veo ningún problema. Si es verdad que te puede estorbar a la hora de que alguien profesional, que yo tampoco lo soy, vaya a hacer su trabajo porque tenga que publicar en periódico o lo que sea. Pero bueno, también los tiempos van cambiando y hay que adaptarse a los tiempos. Pues, mi pego, por ejemplo, sale una foto de la Virgen de la Vereda a través de la pantalla de un móvil que estaba haciendo alguien en la calle. Van cambiando los tiempos, yo creo que hay que adaptarse. Pienso igual también, ¿no? Que bueno, que hay tiempo para todo y esto está tan actual hoy en día. Te venden un móvil y te venden la calidad del móvil por la calidad de la cámara. Pues, tenemos tiempo para todo, ¿no? Yo creo que la cosa es que se entorpezca el cortejo o el nazareno que saca y se hace el selfie dentro de nazareno. Pero eso ya es otra. O que vayamos constantemente al lado de la imagen hablando por el teléfono, por el móvil o haciendo con control. Eso es cosa que deberíamos de cuidarla un poco más. Yo pienso yo, como dice Sara, esto es dos veces lo que es discurrir la cofradía. No el discurrir en sí, pero sí la puesta en escena de la imagen. ¿Sabes dos acá todos los días la cámara? O menos los días que hace tu penitencia. No, la saco todos los días. No hay un día que no la saque. Si alguien ve el pregón y faltan más de otra cofradía, es porque no me puedo vivir todavía. Yo en mi cofradía tengo un horario y yo salgo y en dos sitios a la vez no se puede estar. ¿Te gusta más el día o la noche para insertarme? Depende. Todo tiene su momento. A lo mejor hay cofradías que me encanta de día y por la noche no voy a verla y eso es. ¿Alguna anécdota que te haya ocurrido así importante a través de tu pregón, antes o después? No, la verdad es que no he tenido ninguna anécdota así que de resaltar de algo, de nada.
no ha habido nada extraordinario. De los amigos de Utrera, Costal y Pasión, que me encantan porque son muy participativos, me encantaría conocerlos, no tienen nombre, tiene como nombre del grupo, me encantaría conocerlos. Además, los invito en Semana Santa a todos los que nos siguen, plantea aquí algo muy interesante, y es que ellos son muy aficionados a la fotografía. En su perfil de Facebook también tienen muchas fotos, y le pregunta a Salvador que si ver la Semana Santa a través del objetivo no es perder su parte del momento, que hay ahí... A veces sí, a veces no. Hay veces que quiero ver simplemente la imagen y le hago la foto de lejos y o simplemente paso y voy a otro sitio para buscarla. Y hay veces que prefiero verla a través de la cámara, que no... El disfruto también con la cámara. Esa foto no se pierde el momento. Porque lo guarda para sí, lo disfruta de otra manera. Lo guarda, yo creo que lo guarda mejor en ese momento. Bueno, y además tú estás contemplando el discurrir de una hermandad y dura un tiempo determinado, no estás todos los minutos dedicados a la fotografía, tenemos momento de captura del instante y otro que te para. Claro. Salva, el cartel de Semana Santa, que muchas veces pues arrastra polémica, ¿no? Evidentemente, por la teoría, por la forma, tenía la pintura, te gusta la fotografía, ¿crees que ahora que llevamos unos años de pintura debemos volver a la fotografía? Esa comparativa de los carteles antiguos con los de ahora. Yo creo que hay cabida para todo. No hay que poner, oye, mira, durante tantos años fotografía, durante tantos años pintura. Simplemente que si, exactamente no sé cómo ahora mismo, pero antes que lo encargado una hermandad, a un artista que se pudiera encargar, así que ser un fotógrafo, una pintura, pues una pintura. Sí tenía marcado el consejo que sus 4 años eran para el tema de la fotografía. Sí es cierto que si vamos a ver que el cartel del 2018 sea fotografía, hay que poner a los fotógrafos en el antecedente que hay que sacar instantáneamente en el 2017. Es una depresión. El consejo actual tenía claro que el fotógrafo le gusta la fotografía, seguramente salga con su cámara a gusto a plasmar. Sí, lo diferente es que tú le hagas un encargo personal a un fotógrafo, ¿no? Claro, es un verdadero. Y tú, este señor, que fotógrafo, va a hacer el cartel de la ley. Entonces, el suave tendría que estar preparado para el antes. Este año, por ejemplo, tenemos creo que todos los cambios de referencia, fotos que sirvan, que son atemporales, que puedan servir un año para otro, que tendría que ser del año anterior. Hombre, claro, eso. Y si llueve, que por desgracia pasa muchas veces, peor todavía, ¿no? Pero si de verdad es, a lo mejor, a mí, una de las cosas que me ha pasado, y si yo a lo mejor el año pasado hubiera sabido que este año tenía que haber, pero hubiera esperado un poquito más. No, eso no era la vida, claro. O a lo mejor hubiera visto mi archivo el año pasado. Digo, oye, pues me falta de aquí, me falta. Hubiese trabajado más para ese fin. Exactamente, pero bueno, también así de espontáneo pues tiene su cosa. Porque si es más la visión de uno, ¿por qué? Porque si un día está en Sevilla y hemos estado en la recogida del día que sea, pues es lo que tiene. Si entonces pues si es más a lo que tú haces naturalmente en tu vida, ¿con qué imagen te sientes más identificado a la hora de fotografiar? Aunque te vaya a una de las tres imágenes de fotogénica, sí. Pero por ejemplo, una cosa de mi hermandad que yo en la calle no, prácticamente no tengo. De cuando los años que soy costalero, alguna vez que está afuera, alguna vía, pero con mi móvil, ¿no? Directamente. Después ya, eso sí, por ejemplo, el otro día cuando se entraba en el restaurante, el señor de la oración, para el archivo de la hermandad, le plantamos allí un fondo y demás, y estuve ahí solo con la imagen, y eso fue muy, muy, muy especial, ¿no? Y el resultado de la foto, principalmente de la restauración, yo creo que es espectacular. Y fuera de tu hermandad, ¿con qué imagen, con qué crees que puede ser más fotogénico o más ideal? Yo creo que
pues lo ata a la columna de aquí y de allá son brutales. Importante. También cuenta, claro. Cuenta, ¿no? Tanto en su camarín como en su salida, como en su banda profesional, por la verdad que es una maravilla, ¿no? Luego está el escenario, que es Utrera, es muy bonita. Utrera, si tienen la Torre de Santa María de fondo, ahí tiene media foto ganada. Pero claro, ¿tú hay algún escenario que te guste más? Totalmente. Bueno, él lo tiene claro, ¿eh? Él tiene sus cosas claras, otra cosa, ¿no? Y la Semana Santa, ¿cómo vende tú esta Semana Santa? ¿Cómo te gustaría contarle a tus amigos de fuera o a tu familia de fuera, el que no la haya visto o el que la ha visto y no la conoce 100%? ¿Cómo es nuestra Semana Santa? Hombre, yo creo que tenemos una Semana Santa magnífica. Si sí, claro, la podemos comparar con pueblos y con pueblos de mayor tamaño que Utrera. Y la calidad de las imágenes, sobre todo las de Cristo de Utrera, yo creo que hay muy pocos pueblos que las puedan tener. Y ya después, si te metes en los pasos, también hay pasos que son auténticas maravillas. Yo creo que hay pocos sitios que puedan decir eso de su Semana Santa. Es como una pregunta de rigor, porque sabemos lo que tenemos y tenemos que encauzar nuestras cosas y saber vender esta tradición que tenemos tan patente ahora mismo y tan latente, y que ese patrimonio y esas tallas tan antiquísimas que tenemos, pues lo que es realmente la real, y después ese ramillete de las últimas hermandades, que son cincuentenarias, pero que le están dando un cachet enorme a nuestra Semana Santa. Sales de costalero el domingo de Ramos, sales de costalero la madrugada, del Viernes Santo hacia la mañana. Y este año ya no, el año pasado ya no pude, al estar en la Junta, salgo de Nazareno el viernes, pero también si salgo, y también salgo el martes, la Virgen de la Vereda. Eso te iba a preguntar, si sales y compartes con otras hermandades. ¿Por qué se permite salir de costalero el domingo de Ramos y la mañana del Viernes Santo? Porque se toma esa decisión en la Junta y hasta no, que... No es decisión de la Junta, sino simplemente yo había acordado antes de entrar, antes de la salida de Junta, había acordado una cosa y hasta que me fui a avisar la verdad. Y este año, como es un año especial, pues salgo de Costalero el domingo de Ramos. El año pasado fui de Nazareno de los Ríos. ¿Estrena la hermandad de...? ¿Te has pedido algo especial? Bueno, yo creo que lo principal es el Señor. Estamos esperando que venga del taller de Paletero la túnica antigua del Señor de la Oración, que está quedando espectacular. Yo solo he visto una foto. Bueno, nos la preguntaba Luciano cuando estuvo aquí y nos dijo. Solo he visto una foto el otro día en una junta de gobierno que me la enseñaron. Vamos, que no la tengo ni hoy y está quedando espectacular. Estamos esperándolo como agua de baño. Es de relevancia esa talla, ¿no? Porque es que es más antigua que puede ser el Señor, ¿no? Es una plaza de la túnica. La túnica, parece ser que sí. Vamos, se está, nos van a hacer un... Vamos, está haciendo un estudio mismo. Parece que con varias especialistas, pero se verá cuando se pueda. Y se va a comunicar ya aquí en Utrera. ¿Quién nos saluda, ¿no? Siguen las redes activas. Tenemos aquí a espectadores fieles, Javier Moreno, que vuelve, retomamos un poco porque a veces se nos... Hemos hablado también de Rosita, ¿no? Sí. Hombre, por favor. Se nos quedan algunas preguntitas aquí en Retén y él volvía al tema de los carteles y demás y decía que él apuesta, por ejemplo, por los concursos más que por designar a alguien. ¿Qué pensáis ustedes de que sea un concurso abierto? Porque hay a lo mejor aficionados que no tienen reconocimiento, notoriedad, pero pueden dar a luz a grandes obras. Yo voy a decir una cosa por la que dice el consejo. Yo creo que el consejo ha tomado esa decisión, durante su mandato y ha decidido pintura. Pero yo estoy con el televidente, ¿no? Yo creo que debería alternárselo, ¿no? Y debería hacerse concurso público. Yo creo que hablábamos antes, ahora mismo consejo termina su mandato, las elecciones todavía no se saben ni quién se va a presentar, así que
que debería a lo mejor que se supiera, como se decía antes, porque mira, pues este año va a ser un poco si es que se preparara todos los, tanto profesionales como no profesionales, pues con el tema de la cultura, que ahora mismo es complicado, ¿eh? Con este saber, lo que sacarlo a concurso público es muy complicado, yo ahí me pregunto también, ¿no? Tú no puedes abrir un abanico a diferentes pintores para que me vayan a pintar un cartel que ya cogeré yo el que más me guste con el trabajo que supone el hacer una pintura para una cosa tan importante como la Semana Santa de su pueblo. Yo creo que este consejo de la determinación que ha tomado a mí me parece correcto y que lo tenga como este chivo, pues que ya lo mucho. El certamen de pintura contemporánea de Ciudad Utrella es súper prestigioso a nivel nacional y se presentan pintores con pintura. Sí, pero estamos hablando de otro tema, estamos hablando de otro tema de todo el mundo. Si tú no se lo encargas, no te lo pintas, y yo tengo que escoger a un pintor y decirle. Tienes que abrir para que plantees ahí tu Semana Santa. Claro, es que podemos perder, sí, corremos el riesgo de perder a una artista, ¿vale? Que, claro, que a lo mejor no decida, que decida no participar, que solo participa si se encarga. Entonces, ¿no? Y ahí, hay muchas, por ejemplo, hay muchos carteles de tertulia y esos que sí son concurso abierto y pueden participar. A raíz de que te vaya conociendo la gente, pues. Por aspirar un poco al cartel de la Semana Santa. Salvador, estos archivos desde tu abuelo, tu padre, ¿tenéis la idea de algún día de sacar la luz pública o esto es a nivel ya privado? Lo digo, ¿verdad? Porque hay tantas instantáneas de seguro que están dentro de nuestra historia, que han marcado tanto que a lo mejor no hay tanta después gente y personas con esa posibilidad de poder ver o entrar en ser partícipe de esa historia, ¿sabes lo que te digo? Sí, pero vamos, aparte de la Semana Santa, he contado ya un libro que ya se han publicado, el archivo del padre es bastante tenso, entonces habrá que ver detenidamente si hay, digamos, que no lo hemos planteado de momento. Entonces, lo primero que hay que poner en pie es el archivo fotográfico real. Y a raíz de ahí, ver si. Que seguro que hay ahí verdaderas maravillas. Ver si hay algo o que sea eso para nosotros. Ese es el patrimonio material, entre comillas. A mí me gustaría hablar del otro patrimonio que se queda aquí y que me contases algún recuerdo, alguna vivencia del chico que ella vivió. En el marco de tu hermandad, con tu familia, algo que se te venga así en mente. Lo que siempre recuerdo es llegar de la mano de mi padre de la cuaresma, sacar la papeleta así, y yo creo que eso, vamos, cualquier cosa de que esté vinculada a una hermandad de pequeño, lo que se me queda, ¿no? Qué ilusión hay en ese momento. Poder corretear lo de santo mientras están preparando una cofradía por allí, por los salones, en fin. Yo creo que lo más bueno. Cuando entra Salva en San Bartolomé, ¿qué sientes? Yo que estoy en mi casa. Qué bueno. Bonita respuesta. Cuando ve a todos los quintas por allí, correteando, mandando en el sentido, tú, el sobrino por allí, la hermandad no es como el que se apunta a una hermandad local porque te gusta, ¿no? Que se ha juntado de pequeño, yo creo que es más especial porque te han tenido que llevar. No ha sido tú que salga de aquí, oye, me voy a juntar esta hermandad porque me encanta un arte santo y voy ahí. Yo creo que si te llevan a ti de la mano, pues al final, cuando ya va faltando gente, pues no es solo lo que está, y la gente que está por allí, y lo que ya no está. Y lo bonito es poder recoger testigos y poder seguir disfrutando y engrandeciendo la familia, no soltar ese labor, ¿no? Que en tu caso pues de donde viene, ¿no? Y la importancia que tiene para tu vida y para la hermandad, y esto además tan fiel y cabal, que fue muy importante, ¿no? A tus raíces y ha dejado claro cuáles son tu devoción, tu imagen y lo que te gusta y lo que no te gusta, que es en realidad, aunque después evidentemente en el ramillete dentro de todos los días, en el ramillete de hermandad después, te queda con cualquier detalle de cada una, porque imagino que disfrutaba de todo, ¿no? Hombre, evidentemente. Y además, cada vez que voy cumpliendo más años, me van gustando cosas que antes no me gustaban. Y ahora
pues voy a bañar. O el sitio que antes decía, y por aquí no me pasa bien. Y va y te gusta, porque este año está cogido... El cuerpo se ha Me encanta la caminada. Tienes un canto, tienes la caminada de San Gregorio. La caminada tenía que echar corona ya. Hombre, por favor. Mira, más saludos. Venga, más saludos, ¿no? Juan María Montoya, espera que la lío, dice que hay, en Utrecht hay muchos aficionados a la fotografía y gracias al enclave de las calles y las iglesias no salen carteles sino cartelazos. Así que dice sí a un cartel de Semana Santa que sea una fotografía y no una pintura. Y nos saluda también Rafa Álvarez, que dice que le da mucha pena que se acabe el programa, que le da mucha pena que se acabe este cuarema, pero bueno, hay que decirle que nos queda mucho por delante, que la semana que viene vamos a tener un cuarema, pero un tanto especial. Sí, además, bueno, hablando un poquito del despliegue, ¿no? De ese despliegue técnico que tenemos preparado para... Pues nosotros tratamos de superarnos cada año, y es complicado porque cuando se sienta un precedente que ya está a una buena altura. Entonces, este año, pues de nuevo vamos a tener el equipo habitual de Telecable, se suman pues más profesionales que vamos a estar en los días pues al pie del cañón, desde este domingo que vamos a estar llevándoles el pregón de la Semana Santa en directo, con entrevistas, con el ambiente, pues con todo lo que conlleva. Y luego la Semana Santa vamos a dar el recorrido de todas y cada una de las hermandades de nuestra Semana Grande, como no puede ser de otra manera. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues con la mejor de la calidad, con calidad en alta definición, con cámaras desplegadas por todo el recorrido, con salidas en directo, con puntos claves en directo, carrera oficial con muchos compañeros y dejándonos el alma, como siempre. ¡Qué pechado! Ya tenemos nosotros los nervios aquí metidos también, pero mucha ilusión, mucha ilusión. Pero lleváis cada uno de vosotros que estáis ahí al otro lado y que nos seguís, que al igual que toda esa geografía española que está por muchísimos rincones, tantos veteranos por ahí disfrutando de este programa, pues bueno, vamos a disfrutar de una Semana Santa maravillosa, porque lo hacéis maravillosamente bien. Hace mucho tenemos que dar paso adelante a las noticias que están antes de ir. Pero yo quería decir que además, la semana que viene, aunque no estamos plato, vamos a estar en directo, ¿vale? Desde el Partillo y conectaremos en Santiago, desde Santa Mucha María. Parroquia, para calentar motores. Y algún que otro sitio con invitados y llevaremos además, porque también estará en un sitio, ¿sí? Nos esperaremos los contactos, pero además estaremos con invitados y seguiremos disfrutando antes de que llegue este domingo grande. Se está, la noticia, por favor. Bueno, pues esta semana tenemos algunas noticias ya. Creo que tocamos son también yo cuando iba a fútbol cogía ese visto de la Semana Santa de Pinto Cofrena, ¿se acordáis? Lo primero que tenía era los veces, o no sé si me gustaría los veces. Pues, señor, lo que pasa es que antes de este no eran dos ramos de cera. Una túnica. Se lo pero no creo que usted vea con el librito este de. Ahora, gracias a Pablo, que se la puso el libro. Y gracias a Pablo, que se la hace uno, el consejo de la otra. Pero el librito este de Pinto Cofrena, que era el tráfico de Barcelona. Bueno, pues. Antes de que salga esos libritos, ya podemos probar algunas cosillas. Nos han dicho que la hermandad de la Trinidad, que a lo mejor no es directo, estrena llamador para el paso de todos los niños. Este llamador fue desmerecido en la función y se trata de una representación del arco de la vida. Un enclave estrechamente vinculado al pasado y presente de la hermandad. Está hecho en bronce y es regalo del costalero que se retira este año. ¿Vale? Tenemos también otro estreno. ¿Vale? El elector cautivo, estrena un escapulario. Es uno de los elementos más identificativos de la imagen es el escapulario, como sabéis, del elector cautivo. Bueno, pues el que estrena este año está diseñado por Sebastián Martínez. Y cuando contemplamos una cofradía, lo hacemos de principio a fin. Y el JHS bordado en sedas de color. La hermandad del silencio tiene otro estreno también, un nuevo puñal para la Virgen de las Lágrimas, realizado en plata sobrecolada en el taller de cerrería de Triana de Juan Lorenzo. Y como no, David, pues, los traslados como el que hemos visto ahora mismo de la Trinidad, ¿no? Pues hoy precisamente, como hemos dicho, era el traslado de Cristo Crucificado su palio, que comenzó a las 6:30 con el desapié, a las 8:30 hubo el Vía Crucis, que ha cogido por toda la feligresía de la Hermandad de la Trinidad,
y está procediendo también el traslado de comportamiento de la Florida o su paso. El sábado día 1 será el turno del Cristo del Amor de los estudiantes en la iglesia de Nuestra Señora del Carmen. Se hará la Eucaristía a las 8 de la noche y cuando termine se hará un pequeño vía crucis desde la Capilla del Carmen hasta la Marisa de Oro, hasta la Basílica de Marisa de Oro, o sea, saldrá a la calle por lo que es San Juan Bosco y entrará en Marisa de Oro, donde se procederá al desarrollo del traslado de Cristo del Amor a su casa. ¿Vale? El domingo día 2, el Cristo de la Buena Muerte de los Gitanos también se traslada a su paso en la parroquia de Santiago a las 9:30 horas. La imagen permanecerá desde el finalizamiento de la misa hasta el traslado, permanecerá en esa piedra. Y también, como no, ya que hablamos del domingo de día 2, no nos podemos olvidar de que este domingo es el pregón ya, señores, el pregón ya, este domingo ya. O sea que cuando escuchemos ese gran pregón del amigo Ernesto Sanguino, nos quedará una semanita nada. Bueno, pues como ya sabéis, el domingo próximo es el pregón de Semana Santa de Ernesto Sanguino a las 12 horas en el Teatro Municipal de Enrique de la Cuadra. Están invitados todos los cofrades a este magnífico acto que es el que da preludio a la Semana Santa. Y tenemos los cultos que nos quedan. El viernes 31 tenemos la función del Santo Crucifijo de los Milagros en la parroquia de Santa María. Ahí podéis ver sobre imagen el cartel anunciador. ¿Sí? El sábado, día 1, es la función del Cristo de la Buena Muerte en la parroquia de Santiago a las 20 horas, que será oficiada por el Reverendísimo Padre Don Anselmo Tomé Ríos, Salesiano de Don Bosco. Y después de esta función, pues al día siguiente será el trono. Sábado 1 y domingo 2 también estará besa mano y besa pie el misterio de la Quinta Angustia. Y nada, hoy por esto terminamos las noticias. Hay que medir muchas cosas, ¿no? Tenemos el traslado de la amargura geriátrico a las 7 de la tarde. Claro, porque hay que decir que se suspendió, ¿no? Por lluvia no se pudo realizar este fin de semana. Volverá el sábado día 1 a las 7 de la tarde, estará la vuelta. El lunes tenemos el traslado, el Via Crucis, el traslado del Santísimo Cristo del Perdón a su paso. El martes de nuestro Padre Jesús Nazareno. El miércoles del Cristo del Aceitunero. No para. Y además, que hay que volverlo, porque eso es un acto que lo agradecen los abuelos y la vida no se puede quedar sin no ir al día de hoy. Además, el sábado por la mañana, cuando vimos el tiempo y dijimos que no se podía trabajar, pues fuimos al geriátrico a comunicarse con la directora y la responsable, y ya estaban los abuelos allí preparados esperándola, y la verdad que les dio mucha pena tanto a ellos como a la propia responsable del geriátrico, que nos dijo que salían llevando toda la semana preparando flores y demás. Y me dijo que no se preocupara, que la fin de semana próxima podría tener la fin de semana para él. No me quiero dejar ningún saludo detrás, porque valoro mucho a esas personas que participan y que suman y que están en contacto con nosotros. Entonces le vamos a mandar un último saludo a Ignacio Galván, que nos propone algo. Nos dice que en otro programa pues podríamos tratar el tema de la Guardia Civil, que acompaña a sus titulares de una manera desinteresada y que es una figura también que en la que podríamos andar. Hay que hacer saber a la audiencia que esos días que la Guardia Civil acompaña a algún titular, es un día de permiso de ellos. O sea, que se necesita un día, que tomen cuenta cómo es un trabajo, se necesita un día de permiso de ellos. Pues que saludamos a Ignacio, amigo, y a todos los que contan a estos amigos. Bueno, ya tanto que todos los demandantes proponen su cariño y hacen también muy especial este recorrido. Bueno, estamos terminando, no queremos acabar, pero tenemos que despedirnos y evidentemente pues despedir a nuestro invitado, ¿no? Hemos disfrutado de él como contertulio, como invitado, y hemos disfrutado de él, pues, que ha sido pues, uno de los protagonistas de esta cuaresma con ese pregón maravilloso, que eso quedará evidentemente también ya para la historia de la Santo Crucifijo de los Milagros, o para la historia, porque bueno, y de una manera u otra pues también
pues ha descubierto otro salvador en la fotografía, otro salvador porque el filo lo pasa en su padre, y otro salvador que pues, lleva inculcado dentro pues, este veneno de la utrería que tanto nos gusta y en este caso ahora la Semana Santa. Me gustaría despedirte, pero que tú nos dieras pues, tu deseo, cómo vas a vivir, cómo prepararías o cómo te gustaría que prepararamos los utrianos, es que te está por ahí. Nada, yo bueno, lo que dice todo el mundo, que no llueva ninguno de los días y vivirla muy intensamente y es que, bueno, el que lo desea más cercano a la iglesia, que lo viva si cabe con más intensidad y con más religiosidad y el que no. Y simplemente se acerca a su cofradía el día de salida, bueno, pues que le sirva de algo, por lo menos se acerca una vez al año. Yo creo que también es importante. Esto parece que no es progresista ahora. Se debería dar por hecho. Salva es una muestra también de la juventud activa. Juventud a lo mejor de 15 años, porque ya nos queda un poquito lo de 15 años, un poquito más lejos, pero yo me considero joven. Salva estaba aquí, Juli, y siempre hablamos de que. Salva de cofrades, tenemos un club. Porque todo el mundo de Vino de Ramos sabe lo que pasa. Nosotros no lo vemos, pero encima tenemos su macho. Porque sí que hay muchos jóvenes cofrades que lo hacen bien y que trabajan en la hermandad. Juli nos hablaba de la trilogía de los aceituneros en la que hay muchos jóvenes trabajando. Augusto también, los muchachos de Consolación, pues tienen un buen cuadrón de... Bueno, en fin, que mi reconocimiento a los jóvenes que siguen tirando del carro. Por supuesto, que bueno, Samar, muchísimas gracias. A vosotros. Por venir tan deprisa de estar cabiendo de tu hermandad, porque Salva pertenece a la junta de gobierno de la hermandad de nuestro padre, es una falena, y bueno, pues que lo disfrute y siga disfrutando y nos haga disfrutar de, a través de tu cámara de todo, tanto de tu persona como de tu cámara, y que no pierdas esa raíz, y evidentemente que disfruten una gran Semana Santa. Igualmente, que disfrute todo el mundo, y nada, esto ya está aquí. Muy bien. Que tiene una carita de bueno que nos puede venir. Está usando para la pila. Esa buena noche. Pues nada, decirle a todo el mundo que nada, que se porte bien, que ya quedamos un poquito y darle las gracias a los invitados de hoy y a ti, Juanpi, y con tu estudio, por la parte del mundo. Muchas gracias, jefa. Con gusto. Pues nada, una semana más ahí, esto está ya tenemos los nervios a flor de piel y agradecerle a Salva su asistencia aquí con nosotros. Es verdad que es muy bueno, como dice Ana, no le gusta, no le gusta la chapicha de dinero, le gusta la noche. Y a César, pues igual, ya Ana, gracias por estar aquí y disfrutando todos los martes de este programa. Es una pena que se termine, pero bueno. Todo tiene un principio y un fin, y así esperamos con muchas ganas el del año que viene, ¿no? Aunque todavía nos quede uno en la calle, como tú has dicho antes. Bueno, y hay que mencionar también, porque nosotros estamos aquí, al frente de la cámara, a los que están detrás. Y a Manuel, ¿eh? A Manuel Soto, que ha estado aquí durante toda la temporada del Cuaresma, a los compañeros, a Johnny, que se ha trasladado hasta la Capilla Trinitaria para recoger pues esas imágenes en directo. Tenemos a José y a Luis, que Luis un día se nos murió de un infarto, de lo que le cuesta esta televisión. La verdad es que hay mucha gente trabajando detrás, pero sobre todo, pues, una maravilla estar con vosotros. Yo aparezco por aquí, por el Cuaresma, intermitentemente, pero me parece que ha sido un trabajo estupendo, que no se puede llevar mejor un programa cofrade, y estoy aprendiendo mucho de vosotros. Al final me voy a hacer una buena cosa. Un lujo, excelente, y muchísimas gracias por todo lo que nos aporta. Lo dicho, está todo sobre la mesa. Gracias. Y mil gracias a todos los que estáis en el otro lado de la cámara y evidentemente pues con este cariño que es recíproco, ¿no? A todos los que nos siguen y a todos los que están ahí pues aportando también su granito de arena. Nos tenemos que despedir con el psicólogo, como siempre, reportaje de Don Manuel Salgado, que esta semana nos habla sobre la figura de la camarera, lo que siente, lo que padece esa figura a la hora de estar tan cercana a su imagen y devoción. Se quedan 13 días para el Domingo de Ramos y 7 para volvernos a ver, aunque la semana que viene el programa es el miércoles, ¿vale? Recuerden, el miércoles, la semana que viene, en directo desde el Parquillo. Pues nada, buenas noches y os dejamos con Manuel Salgado. La camarera, la persona que no se ve,
pero cuyo trabajo es el más observado, el más admirado, el que hace grande al paso, a la imagen, a la procesión. Son normalmente varias las que visten a cada imagen, aunque suele haber una principal que dirige, que organiza, que indica el camino a seguir. Este trabajo es desempeñado por una mujer, aunque también suele existir la figura del vestidor, con que pueden colaborar otras mujeres. La camarera dedica mucho tiempo a dejar bien hermosa a las imágenes, más aún si cabe. Su interés en su trabajo y su plena dedicación cuando está en la tarea obtiene, podría decirse en todos los casos, una plena satisfacción en cuanto a embellecer la imagen, aunque no debemos olvidar que pocas veces quedarán plenamente contentas, apareciendo siempre algún detalle que le hagan plantearse si su trabajo ha sido el correcto o no. Al no ser una persona que participe en la procesión estando visible a los ojos de los ciudadanos, su labor no va asociada a una ropa especial, en cuanto a uniforme se refiere. Más bien acuden a realizar su tarea con ropa cómoda, que le permita acercarse a la imagen sin ataduras y con poco riesgo de sufrir algún percance. Su participación es quizá poco comentada por la mayoría, pero de indudable valor especialmente para los hermanos de cada hermandad, para los más entendidos, para los que saben que tras una procesión hay personas que dedican horas y horas de su tiempo para cumplir un sueño e ilusionar a los demás. Teniendo esto en cuenta, podemos entender así la forma de ser de una camarera. Es artística, como no podía ser de otra manera. ¿Cómo si no acometer una tarea de este tipo, donde la belleza juega un papel tan importante, en la ropa, los adornos, las flores? Es creativa. El arte implica innovación. Supone pretender llegar a la belleza sublime, con el propósito y el deseo de gustar a todos, de despertar la emoción de cualquiera, hermano o no, creyente o no. Es profunda. No vale solo componer una ropa. No se está adornando una muñeca. Se trata de una imagen, de algo significativo, de incalculable valor representativo para todos los cofrades. Es original, inventando, siendo distinta, sin salirse de las formas, pero sin repetir ideas. En similitud con otras imágenes, aunque en la distancia en cuanto a su propio repertorio y manera de vivirla. Es seria, sabe de su trabajo, entiende la importancia de este y lo que implica y supone para que la procesión sea sentida y vivida por todos. No es cualquier cosa, es un privilegio y le hace sentir orgullo al estar frente a la imagen. Es planeadora, el orden acorde con todo lo anterior. La improvisación no puede ser su estrategia. Debe existir un plan de cómo vestirla, de cuándo empezar, de dónde conseguir los elementos necesarios para hacer de su trabajo un verdadero arte. Los imprevistos deben reducirse al mínimo, dejando poco o nada al azar. Es perfeccionista. Siempre va a haber algo a mejorar, cualquier detalle, importante o no. La propia valoración de su trabajo está siempre por debajo de la apreciación que los demás hacen de esa labor. Es típico el tan famoso sí, pero. Estoy delante del paso y pienso, qué maravilla, qué belleza. Mucho trabajo y mucho esfuerzo con cariño. Todo mereció la pena. Entonces me acuerdo de esas personas que ayudaron, que participaron con ilusión. Mi amiga Virginia aparece en mi recuerdo.